Veo que se me escucha flojito. No, ahora es mejor, ¿no? Es la puta música. Bueno, por aquí estamos. Aquí estamos con How to Survive. Venga, vamos a empezar este directito, que luego lo resubiré por YouTube. A ver cómo se nos queda la tarde de hoy, ¿vale? He estado probando este jueguecillo un rato antes. Ayer y me apetece subirlo por aquí por directo. Vamos a ver qué tal está. A ver, vamos a darle. Ay, partida local y partida online. Este juego se puede jugar online también. Nosotros vamos a jugar la partida local. Las opciones, está todo bien, ¿no? Sí. Vamos a bajarle un poquito la música porque está muy fuerte. Los efectos también, las voces, la bajamos un poquito, pero la música la bajamos un poquito, ¿vale? Ahí. Venga, vamos a empezar la partida local. Continuar, no, nuevo campamento. ¿Quieres borrar la última? Sí, porque yo tampoco he hecho una misión, no he hecho más. Me daría igual. Bueno, vamos a ver qué tal. Casi no, no veo. Vamos a ver si gusta. A mí me gusta. Un perfil, un nuevo perfil. Este. Y aquí empieza esto. Y arriba encuentra el emisor y contacta con su propietario. Un segundillo que voy a quitar. Aquí. Quitando esto. Te doy la bienvenida a la Tierra Prometida. Pulsa el botón S para mostrar tu mapa. Aquí. Your position is marked on the map, and so are the positions of the natives you can talk with. Don't be shy. Go talk to them. En el mapa se muestran marcada tu posición y la de los indígenas con los que puedes hablar. Que no te cortes través de conversaciones, no muerden. Así que aprovecha. Por cierto, este juego está súper barato. Bueno, la semana pasada estaba súper barata. En Microsoft Store estaba a 3,35. Aquí no podemos ir. Tenemos que ir aquí. A hablar. Hey there, stranger. Don't be afraid. I don't buy. Hola, camarada. No tengas miedo, que no muerdo. Me alegra comprobar que gracias a mi mensaje has llegado de una pieza hasta aquí. Esto suena, se escuchan los soniditos de los zombies por ahí. Permite presentarme, soy Kovac, encantado de conocerte. Te ruego que me disculpes por este recibimiento un tanto distante. Sabes también como yo que los encuentros desagradables son de lo más habitual en estos tiempos que corren. Total, que aunque note que guardamos un poco las distancias, vamos a ir conociéndonos y avanzar poquito a poco. A ver si nuestra colaboración es posible. ¿Te parece? Pues claro. Perfecto. Pues adelante con nuestro gran proyecto. A ver, aquí a la izquierda estamos viendo que estas son las misiones. Esto es las misiones. Y aquí a la derecha está el nivel de nuestro campamento y el nivel de nuestro personaje. Nosotros tenemos nivel 1. Y aquí lo que tenemos que hacer. Nivel requerido 1, tenemos nivel de personaje 1. Te dan 1500 de experiencia, un 1,0% y 1500 de... Esto como si fuera dinero. Venga, vamos a empezar la primera misión. A ver, coño, que se me cae el mando, tío. Un segundillo. Que coloque bien el móvil. Ahí. Bien, ahora que ya estáis en las presentaciones, voy a mandarte una pequeña prueba de selección.
He tenido muchas malas experiencias en el pasado y ya no quiero rodearme de cualquiera. No durará mucho. Solo quiero probar tu capacidad para mantenerte de una pieza frente a estómago voraz y nada vegetariano. Total, que voy a pedirte que vayas al bosque y que no vuelvas hasta haber pacificado a sus ocupantes. Tú ya me entiendes. O sea, que hay que ir matándolos. Y si quieres aprovechar para recoger unas cuantas plantas medicinales, adelante. Hay bastantes por la zona. Y no tengo duda de que no tardarás en necesitarlas, por supuesto. En marcha, yo te espero aquí. Vale, y esto es la misión que nos dicen. Descripción. Veamos si tienes la madera. De una vez en el bosque, despeja la zona del ocupante. No olvides equiparte bien, tendrás un hambre voraz por allí. Aprovecha también para encontrar todas las plantas medicinales que puedas para sobrevivir. Lo principal es la salud. Los objetivos: matar a 5 infectados. Este es nuestro primer objetivo. Objetivo secundario: planta medicinal por 2. Nosotros vamos a hacer los 2. Esto es lo que te dan por si vamos en nivel de la misión 1. Nosotros vamos a ir en nivel misión máximo. Porque, ve, le voy dando y va subiendo la recompensa. Porque este ya me lo he hecho yo, esta primera misión, y es muy fácil. Entonces vamos a intentar ganar más experiencia, más bonificación y más puntos de experiencia. Venga, vamos a darle. Oye, el juego está muy entretenido. Yo le he echado una horilla, no le he echado más, ¿eh? Pero el juego está muy entretenido. Y aquí estamos nosotros. Mira qué monos somos. Mira, con el LB encendemos la linterna. Con la cruceta vamos cambiando, ahora mismo nada más tenemos la linterna. Apagamos y encendemos. Mira, ahí viene uno. No me acuerdo cómo se daba. Ahí lo llevas, cabrón. Uy, mira, podía haber hecho un instant kill, que se dice, ¿no? Trozo grande de madera, coger. Aquí nos está explicando. Claro. Algunos de los recursos que recoges pueden combinarse para crear otros objetos más evolucionados como armas, cuidado y muchas más cosas. O sea que podemos cuidar cosas. Podemos coger un crafteo total, puro y duro. Ahí está. Si nos cargamos mucho, todo va a la mochila. Si nos cargamos mucho el peso, pues nuestra condición física se resiente. Vamos a buscar por aquí. El mapa lo abrimos, ¿ves? Es así, podemos ir con el mapa, es un estilo diablo. No tiene nada que ver, ¿vale? Qué guapo está este juego. Aquí, mira. Trozo grande de madera. Vamos cogiendo cositas. Si veis aquí arriba, objetivo principal, aquí arriba a la derecha. Pone matar infectado 1 de 5. Objetivo secundario, no hemos hecho nada todavía. Mira, aquí hay más zombies. Mira, aquí hay plantas. Ya tenemos una. A ver si podemos hacer un instant kill. ¡Hala! ¡Hostia! Se me ha escapado el botón. Mira. Mira qué guapo está esto. ¡Hala! Chulísimo. Está muy guapo eso, tío. Eso está muy guapo. Se me ha caído el móvil otra vez, tío. No puede. Al final. La madre que parió el móvil. Ahí quieto. Venga, vamos a subirnos. ¿Cómo se subía? No me acuerdo. Oh, quieto. No me acuerdo cómo subíamos. Vale, a este botón de aquí. Ya tenemos. Le damos a mapita. Vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar por aquí. Hostia, el zombie cabrón. Trozo de tela, pulsera, hemos conseguido varias cositas.
Mira, el objetivo secundario ya lo tenemos también listo. Me he equivocado de botón otra vez. Claro, me confundo con el botón de la Play. Y le doy a la, creyéndome que es la Y. Está diciendo. Está diciendo que estamos a punto de morir, es lo que nos está diciendo. Que coja. Aquí. Ahí, ya estamos mejor. Somos capaces de morir a la primera. Mira, ahí hay dos. De hambre ya, a tu casa. Aquí cogemos más cosas, que todas estas cositas nos van a hacer falta. Moras. Todas estas cositas nos van a hacer mucha falta. Completado. Pulsa la cruceta hacia arriba para volver al campamento. Pero nosotros vamos a mirar un poquito más aquí. Vamos a abrir el mapa. Todo lo que podemos matar de experiencia, buenas son, tío. Mira, aquí tenemos un palo, podemos cogerlo. ¿Qué se corría? Ah, vale, con el LT corríamos. Perfecto. Mira, otra vez me he vuelto a equivocar de botón, tío. Es que me equivoco del botón. Bueno, la misión ya está lista. Vamos a ir cogiendo cositas por aquí. Mira cómo corre ese. Loco, ¿dónde va? ¡Hostia! Mira, 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 mira. Nos acaban de matar. Para hacer el tonto. Han muerto. La recompensa sería un menos 10%. Pero bueno, hemos sido tontos. Venga, ya. Tenemos que habernos ido antes. No pasa nada. Por querer hacer las cosas de otra manera. Ahora tenemos que hablar otra vez con el coleguita, ¿no? Spend your experience points, you run the risk of losing some of them. If you have the bad idea to up and die, wouldn't that be a bummer? So the time has come to spend them all. Use them to raise the level of your survivor or camp, or to purchase upgrades. So don't be a cheapskate. You can't take them with you when you go. Toma ya, ya tienes muchos puntos de experiencia. Acumular tanto es casi indecente, además de peligroso. Si no gastas tus puntos de experiencia, corres el riesgo de perder la partida como se te ocurra la mala idea de morir. Sería una pena, ¿no? Ha llegado el momento de gastártelo todo. Puedes invertirlo en aumentar el nivel de tu superviviente o tu campamento, o también en comprar mejoras. Venga, toca aflojar el bolsillo. No quieras llevarte esa fortuna a la tumba. Venga, vamos a ganar. Crucete hacia abajo para acceder al menú del campamento. Aquí está el centro neurálgico de tu nueva comunidad, tu campamento, o sea, nuestro campamento. Todo campamento posee un nivel que se puede aumentar gracias a los puntos de experiencia. Los puntos de experiencia se ganan combatiendo a infectados o cumpliendo misiones, que es las dos cosas que vamos a hacer nosotros. Aumentar el nivel del campamento te permite principalmente construir edificios o defensas más evolucionadas, que eso también es lo que hemos hecho nosotros. En contrapartida, cuanto mayor sea el nivel de un campamento, más resistente y peligroso serán los infectados de la zona. El aumento de nivel de campamento funciona por etapas. Cada vez que alcanzas una, el progreso se bloquea. Para desbloquearlo, hay que poner a prueba tu campamento con un ataque masivo de infectados dirigidos por Kovac. O sea, unas hordas. Para desencadenar ataques masivos, tienes que contar con un edificio emisor en el campamento. Una vez colocado ese edificio, tendrás acceso a una radio al lado. O sea que tenemos que tener un edificio emisor, vale. Si habla por ella y desencadena un ataque correspondiente a nivel de tu campamento. Si superas esa prueba, Koba te autoriza de nuevo a aumentar el nivel de tu campamento hasta la siguiente etapa. La construcción del campamento y los edificios es cosa de todos. Perfecto. A ver, esto nos da un vídeo explicativo.
Mira qué guapo está esto. Aprende con Kovac. Can anybody in the class tell me how we're going to build our new community? Anybody? I just told you. Right, watch the board and I'll explain for the eighth time. So listen up. Слушайте внимательно. Creating a new community means creating the best possible camp. To do that, you and your group of survivors will have to kill hordes of zombies and complete lots of missions. That way, you'll gain experience and will be able to increase the level of your camp. The higher the level of your camp, the more your group will be able to build new structures and upgrade existing ones. Camp construction is everybody's business. But mind you don't neglect your level and equipment. The surroundings will become more and more hostile, and you'll have to be tougher and tougher, and better equipped to survive. So, is everything? Lo que acabamos de leer. Listen up. Слушайте внимательно. Vale. Vamos a hacer el campamento. Esto es aquí, ¿no? Por 300. Mira. Artesanado. Resultados. No tenemos para construir nada, porque tenemos trozos grandes de madera. Tenemos 2. Necesitamos 5. Cuerda trenzada necesitamos 3, tenemos 0. Y trozo de tela, principalmente contra la misión seleccionada de la entrada. Tenemos 4, necesitamos 5, hemos perdido una. Eso es para hacer un cofre y para poder fabricarlo. Y para hacer una armería necesitamos un nivel de campamento 2, que lo vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Pero necesitaríamos todas estas cositas que no tenemos. Eso es aquí. Inventario. El inventario, esas son las cositas que tenemos. No tenemos nada, de puta madre. Y aquí, venga. Le damos aquí y tenemos un nivel. Vamos sumando, ¿ves? Otro más, otro más, otro más. Ya tenemos nivel campamento 2. ¿Lo veis aquí arriba? Nivel de campamento 2. Con nivel de campamento 2 ya podríamos hacer bastante más cosas. Lo que pasa es que no tenemos para construir. ¿Ves? No me deja construir lo que sería aquí. No me deja construir nada. Pero ya podíamos hacer una armería, una cocina, poste de madera. Vamos a seguir subiendo el campamento. Todo lo que podamos. Mierda, me he ido para tomar por culo. El nivel 3. 4. Hasta el nivel 4 hemos podido subirlo. A ver qué podíamos hacer. Ya tenemos más cositas para hacer. Mira cuántas cosas. Una valla alta de madera, una fundición, valla de madera baja, accesorios, cocina. Podemos hacer varias cosas ya. Lo primero que vamos a hacer, mira, cofre. Estos son cositas que deberíamos de hacer. Esta no podríamos hacer, un poste de madera que no sepa que lo queremos. Pero en fin. Perfecto. Aquí nos dice el campamento ha alcanzado varios niveles. La linternilla. Podemos ir por aquí y nos vamos a encontrar más cositas, ¿ves? Más zombies. A lo libre, esto a lo libre sin hacer ninguna misión. Ay, eso sí me mola a mí. Esto hay que tener mucho cuidado con estos, ¿eh? Corre. Esto explotan. Estos cabrones explotan. A ver si no van a explotar ahora. El hijo puta. Míralo. ¿Ah, no explota el hijo de puta ahora? ¡Venga, hombre! Falso. Son más mentirosos que... Pero mira, vamos consiguiendo niveles. Pero esto ahora mismo es libre.
Ahora mismo esto es... mira, mira, hay una horda. Fuera, 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 vámonos de aquí. Este tío no nos va a dejar pasar aquí. Venga, vamos a hablar aquí. Not bad for a rookie. The style was a bit unpolished, but I can see you've got potential. Bien, no está mal para un principiante. Tu estilo es un poco torpe, pero lo percibo en ti mucho potencial. Creo que acabas de convencerme de invitarte a visitar a Villa Kovac. Estoy muy seguro aún del nombre. ¿Tú qué opinas? Dudo entre ese y Kovaclandia o Ciudad de Kovac. Me gustaría un nombre que fuese representativo y universal. ¿Qué más da? Ya lo pensaremos luego. No tengas miedo. Vamos a hacer grandes cosas juntos. Selecciona selección de entrada. Esto ya lo hicimos, ¿no? Primera salida a la ciudad. Esto no podemos hacerlo, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿no? Esta tenemos una nueva. Esta ya lo hicimos, ¿no? Sí, claro, esta es la primera. Venga, nos vamos a la fila. Como ya somos amigos, supongo que debería abrirte la puerta de mi modesto refugio para presentarme, ¿no te parece? No te muevas, que enseguida la abro. Yo creo que no. Interesante. Supongo que tendremos que dejar las presentaciones para luego. Habrá que buscar el modo de arreglar ese condenado mecanismo de cierre. Muy bien, tú ganas mecanismo de acero del infierno. Así, así las cosas, vamos a pedir también, camarada, de la superficie. Si no le importa ir a la ciudad de al lado a comprar algo para desbloquearte. No es mucha molestia, ¿verdad? Está hablando con el cierre. Digamos que con un poco de aceite la cosa debería solucionarse. Seguro que encuentras en la ciudad mirando las pocas tiendas que aún quedan sin saquear. Tenemos que buscar aceite. Aprovecha también para conseguir todas las provisiones y bebidas posibles. Un superviviente con hambre o sed ya tiene el pie a tumbar. Cable. Te espero. No me muevo de aquí, evidentemente, y si encuentras algo mejor que tu simple bate, no lo dudes. Sea otra arma. Hay armas por todas partes. Cuando uno sabe verlas o fabricarlas, está rindo suelta a tu creatividad. Bueno, tenemos que ver a la ciudad en busca de una botella de aceite, si no el dicho búnker se convertirá en la tumba de Kovac y de tu nueva comunidad. Seguro que encuentras una de las tiendas del barrio. Objetivo, encuentra la tienda de bricolaje. Tenemos que buscar la tienda de bricolaje. Objetivo secundario, encontrar una lata de tenera de conserva y la botella de agua. Esta misión morí yo. Esta fue la misión que hice y morí. Y ahí dejé el juego porque quería hacer un directo. El nivel de la misión 1, vamos a aumentarlo un poquito. Es hasta 6. Nosotros lo vamos a poner hasta 3. ¿Vale? Venga, nivel 3. Vamos a ver qué tal se nos da esta misión. Vamos a ir buscando. Aquí tenemos el mapa. Tenemos que ir buscando cosas por los coches, por la basura. Mira, aquí tenemos ya un zombie. Más. Es un juego muy simplón, pero es un juego muy divertido. Y los jueguecillos que a mí me molan. Mira, este nos va a querer coger por aquí. Ahora de 3 golpes los matamos. Antes necesitábamos mucho más golpes. Ah, fuera. Ya tenemos telas.
cositas. Poco a poco vamos encontrando cositas. Con este botón de aquí, con el gatillo LB de... LB no. El botón es este. El LT, corremos. Mira, hemos cogido un adoquín. Por aquí no podemos saltar, ¿no? Ni nada. Tenemos barra ahí, se ve la barra que nos cansamos. Las linternas no nos valen para nada. Tenemos moras, plantas medicinales. Ok, ven aquí. No nos da nada. Aquí hay más. La cámara puede ser un rollo. La cámara puede ser un rollo. Ahí está. Venga. Mira cuántos zombies hay, tío. Todos. Este no lo vamos a cargar. Vamos por aquí. Esta parte no la hemos mirado. Aquí no podemos meternos. Ahí hay tres, tío. Uf, 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 uf. Ah, lo hemos curado. Por lo que pueda pasar. Esto está guapo, ¿eh? ¡Hala! Estoy escuchando por aquí. Allí hay edificio. No me quiero dejar nada sin ver. El autobús no podemos hacer nada, ¿no? Meternos ni nada. Venga. Monedas. No sé para qué valen las monedas todavía. Aquí no podemos entrar. Esto está derruido. Gráficamente el juego es cutre. Pero bueno, yo no voy mirando. No es todo. Esto fuera. No tenemos nada de lo que nos han dicho todavía, ¿eh? Absolutamente nada. Ahora, más cositas. Aquí podemos entrar y se nos enciende la luz. Yo no sé por qué coño se nos enciende la luz. Lata tenera conserva. Mira, ya tenemos uno de los requisitos. Más, más comida. Más comida. O sea que nos metemos aquí. Mira, figurita de plomo. La cogemos. No sé para qué vale. Hay que revisar todo esto de aquí. Mira, aquí hay un zombie. Es un juego muy simplón, pero bueno. Para pasar la tarde. Lo veo bien. Botes de aluminio. Caja de clavos. Mira, mira el zombie ahí arriba. Aquí no se hace nada. Aquí está el colega. Venga, entra. Que yo te vea. Yo también. Todas estas cojitas las cogemos. Si no recuerdo mal, aquí es donde estaba. Era botella de agua. Aquí está la botella. Ya tenemos dos objetivos secundarios. ¿Vale? Tenemos dos objetivos secundarios cogidos ya. Abrir. Abrimos esta puerta. Aquí no se ve nada. Salimos por aquí. Y aquí no tenemos nada. Todo esto no podemos abrirlo. Vale, este edificio ya lo tenemos visto. Vámonos para abajo.
De ella esto hay que revisarlo todo muy bien. Para no dejarnos nada, ¿sabes? A ver, tenemos que buscar la tienda de bricolaje, a ver si la encontramos. Tienda de bricolaje. A ver, mapa. A ver si encontramos la tiendecilla de bricolaje. Ahí, ahí lo llevas, cabrón. Mira este loco. Me da tiempo a darle al botoncito. Vamos a cargar a nuestra gente de aquí fuera. Botes de aluminio. Yo no sé si va a llegar un momento de que se va a romper el bate. Uf, allí hay muchos. Este edificio es el que hemos estado. Venga, vamos a mirar este de aquí. Tienda de bricolaje, lo que estamos buscando allí, un adoquín. Mira qué guapo está esto. ¡Hala! Ahí lo lleva. Es muy simple el jueguecillo, pero está muy chulo, tío. Ojo. Ahí, ahí. Y este juego, jugarlo en cooperativo, tiene que estar guapísimo, ¿eh? Superviviente, ¿no tienes ganas de beber agua? La deshidratación es un asunto serio. Una sed extrema podría empeorar tu visión y reducir drásticamente la estrés disparando. Te lo encuentro. Vale, ¿y cómo bebo agüita? Aquí, carne, tarjeta, chocolate, beber agua. Vale, 99%. Qué guapo, tío. Pulsera, yo no sé para qué vale estas cosas. Vale, nos hemos metido aquí y aquí no es. Aquí no hay nada. Esto es un simple aparcamiento. Mira, esto es para hablar con la gente, tío. Para cuando jugamos online. Qué guay, tío. No sé cómo va ahora mismo, pero tiene que estar chulo. Venga, seguimos buscando mapa. Por aquí. Vamos a buscar a todas las bocacalles. Nos metemos por todas las bocacalles. Uf, 5 zombies. Objetivo autorizado. ¿Qué hay que hacer? Encuentra botella de aceite, ya lo he hecho. Hola. Ha dado, tío, lo sabía. Lo sabía que me daba. Este turillo, ¿eh? Ay, planta medicinal. Se tomaron la plantita porque si no nos van a matar, tío. Nos vamos a meter en ese edificio, pero antes de meternos en el edificio vamos a mirar por aquí. Esto se abre, hay que mirar más edificios. No, no, me he tomado sin querer. Sin querer, me he tomado. Quería correr y lo que he hecho es tomarme la planta medicinal que me quedaba, tío. O sea, hay que tener mucho cuidado. Suerte de acero. Arriba, gente. Botella de aceite. Ya tenemos la botella de aceite. Si quisiéramos, ya podríamos volver a la misión. Lo que pasa es que hay que coger más recursos. La misión ya está hecha.
qué? Mira, aquí tenemos más botellas. Botiquín. Botellas de agua. Pero la misión ya está hecha, tío. Si quisiéramos ya podríamos borrar. ¿Veis cómo va esto, no? ¡Ojo! 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 Que podemos saltar, primo. Bueno, allí no había más nada. ¿De aquí? Destornillador. Mira, a veces es que te vas encontrando cosas por todos lados. Vamos a ver, vamos a mirar bien estos sitios de aquí. Vamos a mirar bien estos sitios de aquí. Vaya que nos dejemos algo. ¡No te tires! Hostia, me tiro yo solo sin darme cuenta. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos a seguir. Por lo menos vamos matando, a ver si conseguimos algo más, más recursos. Para poder hacer más cosas. Mira cómo ha corrido ese, tío. Una tableta de chocolate. Uy. Primo, ven aquí. Guau, ¿de qué? Con la cara que tiene. Este no nos da nada. Aquí. Juanlu, dice. Juanlu. Es muy tosco el juego. Oh, muy tosco. Pero, gente, 3,39, ¿vale? Y esto tiene hora de diversión tela. A ver, 3,39 seguramente cuando yo lo compré. Ahora creo que está más caro. Aquí, podríamos bajar aquí. Esto no es nada. Cerrar, aquí vamos a cerrar, primo. Podemos entrar aquí. Es lo mismo, ¿no? Claro, es lo mismo. Es que esto habría que mirarlo todo, tío. Esto es pegarte aquí una buena pateada. Pero vamos bien. Mientras no estemos a punto de morir, vamos a seguir con la misión. Eso está todo mirado. Nos queda ir para allá. Nos vamos a meter, a ver qué nos encontramos. ¡Hostia! ¿Y este cuando ha aparecido? No lo he visto. Iba mirando otra cosa. Hilo de nylon. Iba mirando otra cosa. Trozo de tela. Trozo de tela. Este no tiene nada. A ver si encontramos un arma. A ver si encontramos un arma. En el momento que vaya a morir, que vea que voy a morir, o que ya esté todo visto, claro. Que ya está todo visto, pues entonces nos vamos para la base y seguimos construyendo la base. Aquí ya no hay más nada. Esto está todo visto. Esto no lo podemos romper ahora, o a lo mejor más adelante sí, quién sabe. Aquí no se puede hacer nada. Aquí no se puede hacer nada. Esto está todo vallado. Está todo vallado. No podemos tirar por aquí. Lo estoy intentando, pero no se puede. No se puede entrar por ningún sitio. Pues nada. A ver. ¿Y si tiramos por aquí? ¿Esto estaba cerrado? Sí, está todo cerrado. No podemos hacer nada más. Bueno. Pues este mapa está listo. Así que nos vamos. Está todo. ¿No? Todo. Todo conseguido. ¡Hala! Al búnker. A ver, ¿qué nos dice ahora Kovac? Great, you found some. And
Still in one piece. You'll have me thinking you've already read my survival guide. Estupendo, lo has encontrado y sin sufrir grandes daños. Voy a acabar creyendo que has leído mi guía de supervivencia. ¿Qué más da? Ocupemos ahora de este mecanismo infernal. Si pudieses pasarme el aceite en el conducto de ventilación. Botella rondando por el conducto. Ah, ya son dos ya. Gracias, enseguida desatranco esto. Reúnete conmigo abriendo la trampilla en cuanto se pueda. O sea, ya. Entrar al búnker. Mira. Elegir salida. Salida del búnker. Ahora estamos en un búnker. Elegir salida. Cuidado con eso, ¿eh? Qué guapo. Esta parte yo no la había visto, tío. Resorte de acero, yo lo cojo todo. Mira todo lo que vea. Tubo de aluminio, mira. Nos han dado bienvenida a Villacovac. Un logro. Aquí no hay nada. Abrir. Cofre privado. Ahí no podemos hacer nada, esto es privado. Este es el cofre de Kovac. Este es el cofre de Kovac. Aquí supuestamente no hay ningún zombie. Esto va a ser nuestra. Mira, ahí está Kovac. Esto va a ser nuestra base. Ahora voy, Kovac. Allí tenemos cositas. Yo lo cojo todo. Todo para mí. Botes de aluminio por un tubo. ¿Y aquí? Esto va a ser para plantar cositas, tío. Tronco de madera. Esto va a ser para plantar cosas. Nuestro refugio va a ser este, me parece a mí. Sí. Venga, vamos a hablar con Kovac, ¿no? Ya está todo. Venga, Kovac. Por fin te veo en persona. Te doy la bienvenida a mi casa, superviviente. Primeras disposiciones. ¿Esto qué es? Uno, trozo grande de madera, trozo de tela, cuerda trenzada. Atrás, quiero ver lo que es esto primero, primo. Atrás. Hostia, Kovac Televisión. Vale, no sé lo que significa, pero bueno, vamos a hablar con Kovac. Te propongo una cosa. Será esto. Venga. Ya te he dicho en algún momento que es peligroso no beber y no comer cuando estás en un entorno hostil. Sin embargo, hay algo menos igual de peligroso. Las ideas negativas y la falta de perspectiva. Y para no sucumbir a eso, para mantener la cabeza sobre los hombros y demás, poder mejorar todo tu material necesitas un campamento. Todo campamento que se aprecie comienza con un cofre, aunque sea uno feucho. Sin cofre es imposible ir guardando lo que vayas encontrando por ahí y por allá. Voy a explicarte cómo fabricar tu propio cofre. Vas a necesitar madera, cuerdas y telas. Creo que ya lo tenemos. Madera y tela puedes encontrar buscando por el bosque. Sin embargo, la cuerda abunda menos por aquí. Te aconsejo echar un ojo junto a los pantanos, a ver si encuentras, por ahí hay siempre. A menos que haya pasado el viejo loco y se lo haya llevado todo. A veces ronda por los pantanos cuando no está peleándose con su hermano.
Pero ¿qué más da? Tú busca material para hacer tu cofre, así a la vuelta podrás fabricarlo y colocarlo. Colocarlo fuera, claro, en la superficie, no en mi búnker. No pegaría con mi decoración sin ánimo de ascender. Qué tonto es el cola este, ¿no? Última cosa antes de que te vayas. Si no lo haces aún, pásate por donde tengo mis existencias. Ahí encontrarás cosas para funcionar una cuerda y unas cuantas armas. Que igual te vienen bien. Suerte, superviviente. Esto lo vamos a meter más, aumentar por lo menos al 3. Todo campamento que se aprecie comienza con un cofre. Vas a buscar por los pantanos a ver si encuentras material para el tuyo. Trozo de madera gran C por 5, trozo de tela por 5 y cuerda trenzada por 3. Recompensa tal. Vale. Bueno, vamos a comenzar. Ay, está lloviendo. Estamos en el pantano. Estamos en el pantano lloviendo y de noche. Por ahí no podemos ir, no podemos tirarnos al agua. Perfecto. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, primo. Vaya, a ver. ¡Uy! Fíjate, hay que tener mucho cuidado. Estos tíos son más fuertes ya, ¿eh? Cuerda trenzada, ya tenemos una. ¿Por aquí podemos entrar? Sí, señor. Una lata de guisantes. Lata de guisantes. Mira cómo intenta entrar. Mira cómo intenta. Fuerte, tío. Mira cómo intenta entrar, hijo de puta. Venga, te abro, tonto. Intentan entrar, qué guay, tío. Tienes que comer. Vale. Tengo hambre. Una lata de guisante. Vale. Ya tenemos cosas. Eso del inventario, ¿dónde estabas? No. Esto es correr. Mapa. No. El inventario no me acuerdo dónde está. Bueno, aquí no hay nada. Esto cambiamos de arma, anda, vale. Vale, aquí está el inventario. Mira, la comida y esto. Esto es lo que llevamos de peso. 41 de 10 personalizado. No tenemos nada, ¿no? No tenemos nada, tío. No tenemos nada, absolutamente nada. Pero mira, esta es la mochila nuestra. Armas, tenemos un bate de béisbol. Munición, nada. Mochila, linterna. Eso es lo que tenemos en la mochila. Alimento, tenemos estas cositas. Y de esto no tenemos nada, tío. Vale. Perfecto. Vale, contra más corremos, yo supongo que será peor, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí ya he cogido yo lo que hacía falta, ¿no? ¿O no? Será aquí. Mira, aquí tenemos hierbas medicinales. Importante. Vale. Nos lo va indicando. Cuerdas trenzadas, no quedan menos. Por aquí nada, ¿no? Venga, seguimos. Vamos a ver qué vemos por aquí. Salitre. Venga, vamos a coger. 2, 3. Pollito inglés. Voy a trenzar, tenemos 3 de 5. 4 de 5. Por aquí podemos seguir. Vamos a ir cogiendo cositas del mapa.
Vale, mira, aquí podemos ver todo. Perfecto. Así sí. Así sí, primo. Así sí me mola. Aquí hay algo. Trozo de tela. Me damos la cuenta que en el mapa nos va diciendo lo que hay y lo que no hay. Aquí no tenemos nada. Loco. Sí, monedas, no sé, trozo de tela. Tenemos 5 trozos de tela ya. Chocolate. Comida. Aquí hay más cositas. A ver. Ahí hay cosas, tío. Medicinal. Uy, no me ha dado de milagro, ¿eh? No me ha dado de milagro el cabrón. Vamos a ver, qué encontramos aquí. Trozo de tela. Tenemos tela bastante. Cuerda trenzada. Si entramos por aquí. Nos lo cargamos por aquí al majarón este. Como de naranja. Y más cuerdas. Trozo grande de maderas. Tenemos uno nada más, tío. Nos faltan trozo grande de matar. Y matar un ciervo. ¿Y cómo mata un ciervo? ¿Cómo matamos un ciervo? Sal por aquí. Hostia, me he equivocado, tío. Venga, vamos, para abajo. Hay más cosas por aquí. Supongo que será aquí abajo. Madera. Madera. Madera, aquí hay madera por un tubo, tío. Me falta una de madera, que tiene que estar aquí. Estas son telas. Aquí ya no hay más nada. Aquí ya no tenemos más nada. Todo esto visto. Bueno, vámonos por aquí. Aquí por el puente o por aquí. El agua no podemos ir, me parece a mí. Hostia, el agua sí podemos ir. La hierba. Ya tenemos todo. Nos falta matar un ciervo. ¿Dónde coño matamos nosotros un ciervo? A ver, tío. Hostia. Castañazo que te crió. Está diciendo que volvamos al campamento, pero vamos a esperar un poquito más. Grande de madera. Me dice una cosita, esto ya está más complicado, ¿eh? Uno, dos. Quería hacer tonto y casi me mata, ¿vale? Venga, recogiendo cosas. No cogemos cosas. Tenemos una como secundaria de matar un puto ciervo. ¿Cómo vamos a matar un ciervo? No tengo ni idea. ¿A palazo vamos a matar al ciervo? No estamos haciendo ninguna instant kill. Bien, hablo inglés. ¿Por qué? Salitre. Ahí está. Aquí ya no se ve más nada. Esto está todo visto.
Tengo curiosidad, lo del ciervo tengo mucha curiosidad. Me ha asustado, coño. En serio, tengo mucha curiosidad por lo del ciervo, No, nada. Tengo mucha curiosidad lo del ciervo. Qué guay. ¿Qué te da? Venga, hombre. Vamos a curarnos. Ahí. Mira, ¿esto qué es, tío? Blanca del... Hostia, qué picha de gente hay ahí. Mira cómo saltan esta gente, tío. Quería hacer otra cosa y no me la he hecho. ¿Cómo bajan, tío? ¿De peso cómo vamos? De peso vamos, bien. De peso vamos de puta madre. Vamos a subir aquí a la casa. Trozo. Zumo de naranja. Más cuerda. Pero no veo ningún arma como para el ciervo. Ojo, que el ciervo todavía ni lo hemos visto, ¿eh? Al ciervo todavía ni lo hemos visto. Pero pone ahí que tenemos que matar a un ciervo y lo mismo está aquí. A ver dónde me estoy metiendo yo, tío. Tío, de verdad. Cúrate que te van a matar. Uf. Juanlu. Todo ya lo hemos visto. Mira, tres. Ya el carajo, hombre. No me dais nada, qué cabrones. Esto ya lo hemos visto todo, tío. Eso ya lo hemos visto todo. ¿Qué cojones andará? El ciervo. Moras. Que si no investigas bien, pierdes un montón de cosas, tío. Ahí está el ciervo. ¿Y cómo matamos al ciervo, tío? El ciervo está aquí, que lo he visto. ¿Dónde coño voy a parar el ciervo? Estoy escuchando, tío. Mira. Hijo de puta, el ciervo. No seas cabrón. Venga, hombre, se ha bugueado el ciervo. Se ha bugueado, tío. Se ha bugueado el ciervo, no podemos hacerlo. ¡Jo! ¡Qué cabrón! Ahora se ha quedado bugueado hoy el puto ciervo. Esto es peor que el Cyberpunk. Bueno, pues nada. Ahora sí ha subido.
Ah, subía, subía. No, subía. Puto ciervo. Vale. Bueno, pues no podemos terminar lo que es la misión secundaria. La manita verde, más cositas por aquí. La misión secundaria no podemos hacerla. Se ha quedado el puñetero ciervo ahí. Qué pena, tío. En fin. No, está ahí, está ahí. No hay forma de llegar, tío. Porque no tengo otra cosa que tirarle, ¿no? ¿Cómo le tiro una? No, que va, no tenemos nada, tío. Bueno, pues nada, pues nos vamos para el campamento. No he podido hacer la misión secundaria. Es lo que tiene estas cosas. Eso es lo que tiene estas cosas, tío. Puñetera mierda de bug. Venga, háblame. Your wood is a bit rotten and the rope a bit frayed, but with my help we should be able to make something out of it anyway. Fabuloso, la madera que traes es un poco podrida y las cuerdas deshilachadas, pero con mi ayuda podemos hacer cualquier cosa a pesar de todo. I'll explain everything when you get back to the surface. Te explicaré en detalle cuando vuelvas a la superficie. No te llevará ya mucho tiempo. Cuando tengas el cofre hecho, ven a verme. Tengo una nueva misión que encomendarte. Vale. Yo tengo que irme para afuera, ¿no? Pues mira, te robo la caja de clavo y te callas. Y esto también te lo quito. Y esto no sé lo que es, pero te lo quito. Tu alijo no tiene nada, ¿no? Pues nada. Lo quito todo. Hey, survivor. You collected enough resources to construct your first building. Open the camp's crafting screen to do it. Es superviviente, has conseguido suficientes recursos para construir tu primer edificio. Para ello abre la pantalla de artesanía de tu campamento. Vale, primo. Los edificios que puedes poner están en el inventario de... Mira, mi compañero de trabajo está en línea. Tú que te preguntas, ¿qué puedes hacer al pulsar un edificio? Vale, esto lo de antes. A ver. Espérate, coger. Esto lo cojo. Esto es aquí. Aquí. Mira, podemos hacer cofre. Cofre lo vamos a hacer ya. Ya tenemos un cofre, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? No, no quiero verte. No quiero verte, quiero ver qué coño he hecho. Walu. Al búnker. We'll continue. A ver qué me cuenta. Vale, ¿y cómo coño cojo, pongo el cofre, tío? Eso que tiene que ser fuera. Mochila, linterna, alimento, otros. Sí, y el cofre, todo. Thank you.
¿Cómo coloco el cofre, tío? El cofre tiene que ser fuera. Porque aquí no es, ¿no? No. Vale, tío. No, no quiero hacer nada de esto. Quiero colocar... Tengo hambre. Vale. Ay, curado. Pero el puto cofre, ¿cómo lo pongo, tío? Mora linterna, no tengo cofre, tío. Artesanado. Cofre. ¿Lo he hecho, tío? Y así, ¿no? ¿Dónde pongo el cofre para allá? Qué putada, colega. No sé dónde está el puñetero cofre. Bate de béisbol mejorado. También lo podemos hacer. Tenemos un bate de veo mejorado. ¿Y el cofre, tío? No quiero verte, tío. Quiero poner el puto cofre. Ah, con mochila. Con mochila. En vez de personaje tenemos dos. Vale. Vale, no me estoy yo moviendo. ¿Y el campamento cómo lo subo? Y la lona, ya lo tenemos esto. ¿Esto qué significa? Ajá, ya lo tenemos. No sé cómo... El cofre, tío. ¿Cómo coño saco un cofre de aquí ya? Dios mío, de mi vida, cómo se hace un cofre, por Dios. Artesano, ya lo he hecho, tío. Esto, 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 esto. No sé.
que no sé cómo, en serio. No sé dónde coño he puesto un cofre. Entonces voy a coger esto. Yo voy a cogiendo esto mientras. No. Es que no sé dónde colocar el cofre, tío. Aquí no podemos hacer nada, 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 nada. Aquí no se puede hacer nada, tío. Llevo un rato perdiendo aquí el tiempo. Llevo un rato aquí perdiendo el tiempo. Y no sé qué hacer. Hostia, mira. ¿Por qué tengo que hacer este? Esto no lo había visto yo. Ah, qué mono. Bigotillo. Hostia, qué guapo, tío. Qué chulo. Fíjate tú. Hostia, me quedo con esta. Me mola. Pantalón. Pantalones son feísimos, tío. Accesorios. Zapatos. Está, mira, ahora son más monos, pero sigo sin saber dónde dejar mi cambio de imagen. Mira, un logro de cambio de imagen. Botes de aluminio. Este me va dejando cositas de vez en cuando aquí. Pero ¿dónde coño? ¿Me podéis explicar dónde? Botella de agua, trozo de madera. ¿Dónde dejo mis cosas, tío? We'll continue when you put your new trunk down somewhere. If you agree, of course. Vale, ¿y cómo coloco el cofre, tío? Nivel del campamento 4, nivel personaje 4, nivel requerido 2. No me deja, tío. Tiene que ser más fácil de lo que me creo. Seguro. Tiene cojones que lo voy a tener que mirar, tío, en YouTube. Es muy fuerte, ¿eh? Me iba a decir... Hostia, un machete, tío. Un machete. Ya, qué guapo, un machete. ¿Y cómo me equipo el machete, primo? Ahí, ahí. Ropa no tenemos más, ¿no? No. Ropa no tenemos más. Mira, tío, un machete. Qué guapo. Aquí hay más cositas por donde entrar. Hablar. Está todo cerrado mientras yo no sepa poner. Misiones de élite. Eso no mola. Misiones de élite, como que no. Sigo sin saber ponerlo. Lo voy a mirar, tío, en un momentillo. Tenéis cojones esto, ¿eh? ¡Ay, oh, Dios mío!
Fine. Now that you've placed the first stone of your building, I'm talking about your trunk, Survivor. We'll move on to the next stone. Here is what I said. Survivor, this just won't do. You'll never make it if you keep fighting with a weapon as punchless as that. What can you need a gun? Nothing better for braining those damned infected. And I think I know where you can get the material you need. There's an abandoned house in the countryside not far from here. You should take that as a lesson. A true survivor should always be prepared for anything. I suggest you go now, unless you want someone else. Come on, get a move on!
Ugh.
Disculpa un momentillo, llevo un rato hablando solo. Desde que he hecho el mierda al cofre estoy hablando solo, tío. Vaya puta mierda. Soy un inútil. Tenía el botón de... Tenía el micro muteado, tío. Lo que estaba diciendo. Que no sé si lo que vamos a vivir porque de planta vamos fatal. Se me ha olvidado coger plantas, tío. Y además tengo un montón. Lo que no sé si las armas puedo reciclarlas para tener... Más, ¿cómo se dice esto? Más materiales. Tenemos que llegar a la granja. Me están siguiendo. Y yo muteado. Y yo hablando aquí solo como un tonto nabo. Plantas medicinales, importantísimas las plantas medicinales que se me han olvidado cogerlas. Mira, aquí está la casa. Vamos a lo que haga, por lo menos vamos a intentar hacer la misión. Y después de hacer la misión, vamos a ir buscando otras cositas. Que sí, primo. Y he visto que se me acaba de buguear también en la pantalla del directo. Un segundillo. Cago en la madre que me parió a mí ya, tío. Corre, salta aquí. No puedo salir de aquí. Se me ha bugueado también la pantalla del directo. ¿Alguna cosa más que pase? Se me ha bugueado todo. Todo se me buguea. Ahora ya veo. Y ahora ya veo algo de chat si alguien ha escrito algo o algo. Vaya putada. Disculpad si había hablado a alguien o había dicho algo. Los 3 o 4 que había entrado, pero... Pero madre de Dios, se me ha bugueado todo, tío. En fin. A ver, Ivatur, ¿por qué coño se buguea aquí las cosas? Mira, aquí hay un tío de esto. Tengo ya 10 orcas, tío, ¿para qué quiero tantas? Plantas medicinales, sí, necesitamos todas las que podamos conseguir y más. No podemos subir. Y abrimos la puerta. Habla con Raymond. ¿Quién es Raymond? Aquí no hay ningún Raymond. O sea, tenemos que buscar a Raymond aquí. ¿Ese puede ser Raymond? Raymond. Este es Raymond. Hop, hop, hop. ¿Qué tal? ¿Te molesto? ¿Qué haces aquí? Al ladrón. Vine a humear a la casa de Raymond como si nada. ¿Cómo? Pensaba que estaba abandonada. ¿Me tomas por tonto? No tienes cara de mentir. Y claro, si fueras mala gente ya me habrías amenazado con tu arma, ¿verdad? Vale, muy bien. Te doy una segunda oportunidad, ¿vale? Si me libras de los infectados que hay por mi jardín, te haré tu colega y todo. Toma, esta es la llave que abre la puerta de atrás, pero mucho ojo. Son duda verán los malditos. Vale, Raimo. Quiere que te haga el trabajo sucio. Quiere que te haga el trabajo sucio. Venga, vamos. Uf, mira todo lo que hay ahí, tío. Madre de Dios. Madre de Dios. Huye, huye, huye. Y musicón y todo. Ah, que va, que va, que va, que va. Madre mía, cómo son esta gente. A esto hay que quitarle un poquito de... Esto
está difícil, tío. Este es por aquí. Vamos a ir del tirón. Cuatro plantas medicinales nada más. Pero picha, es que esto es súper difícil. Y todo esto ya está ventilado. Esto está todo ventilado. Matar a 35. Tengo que matar a 35. Tócate el coño. A ver, Raymond, ¿no tienes aquí nada para darme? ¿Eh? Martilla. Llave. You have to pick the lock on some doors, vehicles and furniture to open them. Vale. Sí, me esfuerzo, podré abrir. Pasando 3 kilos. Vamos a ver, tío. Vamos a lo que hay ahí metido. Oh, esto es súper difícil, tío. Esto aquí, tío. Oh, está difícil, ¿eh? Ahí está. Ah, ya quedan menos. Podemos ir haciéndolo así. Venga, ya que menos. Uf. Recupera, recupera. Espérate. Espera, picha. Uno, dos, tres. Venga, así. Recupera aquí cosas. Quedan 25 todavía, ¿sabes? Quedan 25 por matar todavía. Joder, tío, ha fallado ahí tontamente. Hostia, sube por la escalera, cabrón. Venga, recupérate. Ahora tengo hambre, tío. Que lo parió. Es que no puede ser. Es que ha hecho lo que le da la gana el muñequito, ¿vale? El muñequito ha hecho lo que le da la gana. Si el muñequito hace lo que le sale del coño a él. Venga,
vamos otra vez a por él. Llega reventado el tío este. ¿Qué hace más daño? No sé lo que hace más daño. Machete, estadística. Daños por segundo, 118, 100, 152 por segundo, claro. Hace más daño el otro. Este hace más daño, tío. Esto hace más daño. Ay, mon, me tenía hasta el coño ya. ¿Dónde estáis, cabrones? Este es el jardín. Aquí ya no se ve ninguno más. ¿Qué hay ahí, tío? Rápido, eso sí. No sé cómo viene, tío. Joder, lo que me está costando, tío. Joder, es que me da por la cara, ¿vale? Que me da por la cara, tío. 16. Estamos fallando un montón en esta puta misión. No tenía que haber puesto tan difícil. Coño. Huye. Mira, mira cómo me ha acorralado. Si volvemos, no puedo volver, tío. ¿Cómo coño vuelvo? Volver al campamento, claro, tío. Que me están follando vivo. Me parece que lo he puesto demasiado difícil. Difícil no puede ser, tío. Survivor, empezamos otra vez. Pero no quiero tan difícil esto, tío. Esto es ahí. No, aquí, ahí está bien. Es que no veas, colega. Difícil no, lo siguiente, ¿sabes? Y muerto hambre que estoy. Vamos a ir directamente. Ahora vamos. Y encima vamos ahí muertos de hambre. Esto que está listo, tío. No tenemos nada. Vamos por el camino. Por si acaso encontramos al. Esto es más fácil. Tío, esto que es un tres toques, tío.
Si acaso encontramos, mira, hierbas. Importantísimo esto. Tenemos hambre. Yo sé que tenemos hambre. Yo sé que tenemos hambre, pero no hay dinero ahora mismo. Digo dinero, comida. Ahora mismo comida no hay. Tenemos casi todo listo, coño. Si es que esto es... Esto es demasiado difícil, tío. A ver, así no se podía. Aquí. Más plantas medicinales, que son importantísimas. Plantas medicinales son importantísimas. No, lo siguiente. Venga, vamos. Ya estamos aquí. Vamos a hablar con el Brian Austin Green este. Hola, ta, 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 ta. Gracias. Abrimos esto de aquí. Vamos a intentar matar a los infectados rápidamente. Ya está, ahí por la cara. Guillo, de verdad. Así, coño. Tenemos un 46 de hambre. Tenemos un 46% de hambre. Vamos a intentar matar a los virgilianos. Estos de aquí abajo. Así sí. Así se ve un poquito más facilito. Tampoco está. Puto machete, mejor. Pues yo de listo. Y no tengo nivel yo para hacer estas cosas así al tope de dificultad, que parezco bobo. Musicote, musicote. ¿Cómo? No llegamos ni la mitad. Ha dado un logro. Venga, venga, venga. Estamos muy cansados, ¿eh? Uf, venga, vamos, vamos. Cojo, 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 cojo. Un montón de cosas por aquí. 27 muertos. ¿Cómo que no me voy a poner a hacer tranquila ahí? Hostia, me han dado. Curamos por lo que puede pasar, ¿sabes? Dos, quedan tres. Bobo aquí. Un
Queda uno. Tío autorizado. Habla con Raymond. Vale. Hostias. Así me va a matar. Cojo, hay que coger todo lo que se pueda, tío. No tenemos nada. Hemos bebido lo mínimo, ¿eh? Mira, una medicina. Curados. Estamos sin agua. Bebemos agua, estamos 100%. No tenemos por un tubo, no tenemos nada, ni comida, no tenemos nada. No tenemos de nada. Raymond. Sí, bien hecho, camarada. Buen trabajo, me has ayudado mucho. Voy a poder seguir cuidando de mi granja, gracias a ti. ¿Quieres que vamos a vernos un día de estos? No te inquietes, sin rencores. Ha sido malentendido sin más. Estupendo. Entonces me pasaré por tu zona. Este viejo rancho mola mucho, pero me atrae mucho un recuerdo. No muy felices precisamente. Tengo pensado mudarme a otro lado. Vendría bien ver a más gente. Hasta la próxima, camarada. Coge el material que tengo arriba. Te doy la llave. Te has esforzado, te lo mereces. Lo has oído, estoy haciendo amistades. Ay, perdón. Deja de cero. Que... Vale. Y aquí tiene que estar a ver cositas, ¿no? Claro, aquí tiene que haber ya cositas. No sé dónde. En algún sitio de aquí tiene que haber cosas, tío. En algún sitio de aquí tiene que haber cositas. Averigua tú dónde. Botes de aluminio por un tubo. Cajas, resortes de acero. Uf. Un tubo de no sé qué. Botes de aluminio. Aquí nada. Un montón de cosillas por aquí, tío. Vale, aquí nadita. Aquí no podemos tirar. Cerrado. Vamos a salir de aquí. A ver qué más. Por aquí no se encuentra. Abre. Yo no veo gran cosa por aquí, tío. Es todo lo que tenemos que encontrar. Madre. Uf. Yo no encuentro nada. Yo no encuentro más nada. Esto lo abrimos. Aquí no se ve nada. Esto lo abrimos. Aquí no hay nada. Aquí arriba yo no veo más nada. Nos falta un tubo de aluminio. Un tubo de aluminio nos falta, tío. Lo hemos dejado por aquí. Ahí está. ¡Foh! Ya podemos volver al campamento si queremos, ¿eh? Buen trabajo, ayuda mucho. Vale. A ver qué encontramos por aquí. Un martillo. Encontrar algo más, tío. Y aquí ya no se ve más nada. Esto ya lo miramos antes. Ya podemos irnos si queremos, ¿eh? Creo que... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Largarnos de aquí. Creo que lo que vamos a hacer es eso.
mapa está todo visto. Mira la plantita medicinal. Está todo visto. Y antes de que nos maten, pues nos vamos a ir de aquí. Vamos a ver si aquí vemos algo de plantas. Por si acaso. Vemos alguna plantita o algo. Pero esto ya está listo. No se ve más nada. Aquí hay tres manjaras de esto. Pero como ya he dicho, aquí no hay nada. Vámonos. Vale, misión lista. Qué frío, tío. Hoy hace frío. Bueno, no demuestra más entusiasmo. Ah, la casa no está abandonada. Pues yo lo sabía, era para que entrenases. Hay que saber plantar cara a los infectados. Desde luego, pero también verse las manos. Oye, espero que no hayas dado para el pelo, por cierto. ¿No habéis hecho para nada? Yo no sé qué te habrán enseñado, entre tanto, vamos a ponernos con tu arma, que no se va a montar sola. Ahora que están todos los ingredientes, te voy a enseñar el montaje, aunque para eso vas a necesitar construir tu propia armería en el campamento. En la armería es donde podrás montar las armas y fabricar munición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Está chupado? Vas a necesitar algunos recursos, no sé. Madera, chapa, clavos. Podríamos hacerlo yo, pero entonces me echarías al cara de enseñarte cómo es debido a sobrevivir. Y con todo el derecho. He dado un viejo trampero que ronda a veces por los pantanos. Vive con su mano en el bosque cerca de aquí. Vale, tenemos que buscar al trampero. Tenemos que buscar a un trampero. Pero antes vamos a guardar cosas. Bote de acero. Vamos a tubo de aluminio. Vamos a guardar todo lo que tengamos en nuestro campamento. Que es aquí. A ver, espérate, podemos hacer. Ahí. Flecha. Juan Luz. Esto es lo que podemos ir haciendo ahora mismo. Habilidades podemos aquí conseguir. Del personaje lo subimos. El campamento demasiado bajo para aumentar. Vale. Artesanado. Vale. Este es el mapa. Lo vamos a meter todo. Ya está todo. La comida. Nos vamos a llevar tableta de chocolate. Nos vamos a llevar menos. Vamos a llevar tres tabletas de chocolate. Ah, bueno, tenemos plantas medicinales. Nos vamos a llevar tres también. Y ya está. Casco de seguridad. ¿Para qué coño quiero yo tantos cascos, tío? Todos, tío. Podemos ir así. ¿Y las orcas? ¿Para qué quiero yo tantas orcas, tío? Vamos ahí así. Podemos ir así ahora mismo.
A ver, así podemos ir ahora mismo, creo yo. Tenemos 7 de peso, vamos de puta madre. Vamos con un machete solo, ¿no? Vamos a coger. Espérate. Soy un bobo, lo he soltado todo. Lo he soltado todo. Destornillador, casco de seguridad. Casco, no, vamos a poner uno, tío. Uno suficiente. Martillo, no sé para qué vale. No, lo llevamos también. Y ahora veremos para qué vale. Un martillo. Y el destornillador también. Lo vamos a llevar. Y ahora. El casco. Importante, el casco. Nos lo vamos a poner, primo. Martillo. ¿Dónde va a ir el martillo, tío? No, eso no podía ir. ¿Y aquí? Tampoco. Y el destornillador. No. Ya cogí un arma nada más, el imbécil. Armas. Machete. Armas aquí. Bate de béisbol mejorado, no lo llevamos. Ah, ya está puesto. Vale. A ver cómo era. Tío. Ya estamos igual que antes. No. Ya estamos igual que antes. Pase aquí. Artesanos, fabricar. Podemos hacer nada de esto. No. Ya estamos igual que antes, tío. Ah, vale, era sin, ¿no? Claro, era sin, tío. Ya, vale, ya está. Me falta muchas cosas de la armería. Me hace falta, no puedo hacer nada, tío. Vaya, y eso sí, pero es una gilipollez. Estaría luego aquí, ¿no? Claro. Hay que gastar esto aquí, tío. Del campamento. Habilidades, también habría que subirlas, tío. Armas de cuerpo a cuerpo. Ralentiza el ritmo que se vacía, indicador de hambre. Esta es buena, tío. Ya está, por lo menos. Oh, esto hay que hacer un montón de cositas por aquí. Venga, vamos. Se tiene hambre otra vez, tío. Tiene hambre otra vez. Joder, si es que este tío es un payaso. Si es que tiene hambre muy pronto, tío. Si es que tiene hambre muy pronto, picha. Qué la puta lata de guisante, tío.
ya eso y cállate ya. Vamos a hacer otra misión, ¿no? Vale. No puedo. Edificio, la armería. ¿Y cómo la hago? Hostia, tengo que hacer una armería. No sé cómo hacer una armería, primo. Un destornillador, 10 trozos de tela y 10 caídas. Eso sí tengo. Tío, no, en serio, no tendré que cogerlo. Espero que no sea así, ¿eh? Porque si no lo vea, qué rollo. Necesitamos. Últimamente he encontrado una misión. Cuerdas. En el cofre hay dos. Foh. Necesitamos tres de cuerda, plancha de chapa, tablas de madera. Tablas de madera, ¿cómo hago? De madera, valla de madera, cofre, armería, cocina, accesorio, plancha. Vale, y si me voy por aquí a ver si encuentro algo, no, plantas medicinales puedo encontrar. Lo que me voy encontrando, que sé. Todo eso para hacer un puto armería. Clavo. De plato que no sé ni para qué vale. Uf, casi, ¿eh? Uf. Ya. Hola Omega, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Aquí estoy matando zombies. Hola. Boom. Fuera. Hola. Fuera. Venga. Poquito a poco. Más cosas. Vale.
Así está costando, tío. Mira, a través de la ventana. Déjame entrar. Este edificio no hemos entrado antes, tío. Raro, ¿eh? Falta de refresco. Deberías poder forzar. Sin esfuerzo deberías poder forzar esto. ¿Cómo lo esfuerzo? Ah, vale, rompiéndolo así. Dímelo, casi se rompe las cosas. Aquí ya de más nada. Vamos a ir a la planta de arriba. Ahí lo. Así. Y así. Ahí lo. Estamos cogiendo recursos, tío. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Armería, todavía me siguen faltando cosas, tío. Me siguen faltando un montón de cosas y no sé dónde conseguirlo. Aquí mejor. Y por aquí. Oh, tenemos sed, tenemos hambre. Ahí está. Qué guapo está esto. Corre, que te matan. Casi, tío. Encuentra al viejo trampero y habla con él. Por aquí, hostia. Encima voy a estar bien sin saberlo. Sin saberlo iba hasta bien. Vamos bien, vamos bien. Tengo hambre. Me ha dado, tío. Vale. Vale. ¿Aquí qué hay, tío? Hostia, un búnker. Hostia, qué guapo entrar al búnker, tío. Este es mi propio búnker, ¿no? El mismo búnker del tío este, claro. Aquí no hay nada. Agua. Como que no hay nada. Agua, trae poco. Elegir salida. A ver, esto sí. Quiero salir aquí. Vale. Y salimos. Perfecto. Ahí va a ir un palo, tío. Ahí está, con el pacificador.
cogemos todo lo que pueda pasar, tío. Anda, que tenemos que ir de noche también, yo no entiendo. Esta es la casa del coleguita. Espero que no nos pegue un tiro el colega, ¿sabes? O por haber hecho esto, no vayas a reventar. Aquí está el tío este. ¿Tú quién eres? ¿Se puede saber qué haces en mi casa? No tengo nada de valor. Largo de aquí. Oh, tú eres esa panda de memos que andas buscando no sé qué refugio, ¿verdad? ¿Y qué quieres de mí? Joder, pues quiero todas estas cosas, tío. Venga, si quieres que te ayude, tendrás que dar tú el primer paso y darme de una buena voluntad, camarada. Aquí no somos muy amigos de los forasteros, ni siquiera de los que intentan devorarnos. Te propongo una cosa. Hace varios días de una manada de coyotes rabioso murió por mis plantaciones. Pensaba haberlo regalado a un rincón tranquilo, cerca de los pantanos. A esa condenada bestia han vuelto, me lo han pisoteado todos, bichos indeseables. El dios de mi hermano me ha dicho que se encargaría, pero con mi costumbre me no ha hecho ni un huevo. Para allá me iba de esos malitos coyotes. Tenemos que matar los coyotes. Venga, vamos. Uf, qué cobre. Qué cabrón. Mira que se me cae. A ver, que he encendido la luz. Matar 10 coyotes y encontrar 2 mazorcas de maíz. Venga, vamos. Mira, ya me he matado uno. Por cierto, no te dan nada. Putos coyotes. ¿Y qué hay? Moras, coño. Consigo cositas. Más luz. Sol y azul, no sé lo que significa esto. Plantas medicinales. Aquí no hay más nada, ¿no? Vale. Mira, hemos conseguido algo. Ahí ya. Vamos a ver qué encontramos, tío. Y un zombie.
hierbas medicinales importantísimas. Tenemos a... ¡Ay! Que me mata, ¿verdad? Hola, Sequito, ¿qué pasa, tío? Muchas gracias por pasarte. Un saludito. Vamos a curarnos. Mora, vamos a comer, que tenemos hambre. Ahora, ya con esto tiramos. Venga, seguimos. Nos quedan 8 coyotes todavía. Y ahí nos hemos encontrado. No, 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 no comas, no comas. No te vayas a comer eso, pichita. Ahí, ahí, ahí. Mira, ahí hay 2 coyotes más. 3 coyotes, tío. Ahí está. 5. Ya queda menos, tío. Ya queda menos. Por aquí, ¿no? Ah, mira, el maíz. El maíz. Hemos conseguido el maíz. Aquí, a ver este juego, no lo he visto nunca. Ah, yo llevo un rato jugándolo. Llevaré 2 o 3 horas jugando con él. Está muy entretenido, tío. Y me costó muy baratillo. Me costó 3 euros y pico. Es supervivencia. Putos zombies. Hay que craftear cosas. Todavía estoy... Llevo más de 2 horas y llevo... Todavía no tengo ni la armería. Pues soy malísimo. Bien, coyote. Ahí está. Nos quedan 4 coyotes. Tres coyotes. A ver aquí. Mazorca de maíz. Vale, todo esto está inspeccionado. Seguimos por aquí. ¿Y de peso cómo andamos? 42. De peso andamos 42. Puto coyote. Hala, coyote a tu casa. Me quedan 2 coyotes y se acaba la puta misión. Un palo. No me dan nada, tío. Hola, Sarita. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás? Muchas gracias por entrar, Sara. El puñetero coyote. ¿Qué tal estáis? Ahí, más cositas. Queda un coyote nada más, tío. Aquí está. A la fuera. El otro día entré en el directo tuyo de Facebook. Lo que pasa es que estoy con mi nombre. Y se me cortó porque estaba trabajando. Yo creo que ya he terminado, ¿no? Pues voy al campo, completado pulsa para volver al campamento. Venga, ya está, esta misión hecha. Ahora, misión hecha. Que seguir hablando con el tiparraco este, ¿no? Ah, ¿qué? Has tardado lo tuyo, podías haberme contado con los pelos, será cabrón. Así que dedica eso, debo reconocerlo. No me habrás brindado alguna planta o algo. Ya lo miraré. En todo caso, has conseguido acabar lo que el idiota de mi hermano no ha sido capaz ni de empezar. Nada, hombre, para eso estamos. Ya está. ¿Y ahora qué? Me voy para mi casa. ¿Y ahora qué? La amistad y la enemistad. Venga, vamos a hacer la misión del tonto este. Estaría bien que se fuese a ver con vida de Charles. Tengo que ir al pantano. Ayer no estuve, acabé hasta el culo de limpiar a fondo mi cuarto.
Venga. Hablar con Rose. Encontrar alguna sierra. Tenemos que encontrar una sierra. Y tenemos que hablar con Rose. Bueno, vamos a hacer esta misioncilla y lo vamos a ir. Joder, hay que echar gente de aquí, tío. Hostia, que me cogen. Hostia. Uy. Ahora me pegó. Puta madre. Espérate que te matan. Ahora estaré más aquí que en YouTube. Sí, ya te leí el otro día por Twitter. Pero como ya te comenté, tú haz lo que quieras, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Ahí, ahí. Joder, te he dado. Puto zorro. Tenemos pieles. Tú sabes que, ahorita que en todos lados hay de todo, ¿eh? No solamente en YouTube. A mí ya me queda poquito para llegar a los 1000 en YouTube. Y de ahora me quedan unas 1000 horas, no me queda mucho. O sea que menos de 1000 horas me quedan. Para nada, pero simplemente por la satisfacción de uno. Descansa, descansa, que te agobias, tío. Ahora, aquí estoy matando zombies como un tonto. Este juego está de puta madre para desfogar. Mira qué guapo está esto. ¡Pum! ¡Hala! No tenías que haber hecho eso, Sara. Y menos por cosas ajenas. Con no hacerles ni puñetero caso, suficiente. Yo es que... Bueno, yo gracias a Dios la verdad es que no tengo... gente que me esté jodiendo. Pero si los tuviera... Sí, es que ni les contestaría. Es que no estaba... Yo ni les contestaría. Ya se aburriría. Pero ahí... Contra más le presta atención. ¿Y aquí podría yo moverme bien? Hostia, qué difícil es así. ¿Y tengo que tirar por fuerza por el pantano? Es que me van a reventar. Pues sí, tengo que tirar por fuerza por el pantano. Ya, yes. No estaba a gusto ya, pero es que te dedicas muchas horas a una cosa para que vengan cualquiera a jodértelo. Mira, estamos andando por el pantano. ¡Hostia, un cocodrilo, hostia! No, es un cocodrilo, es una tortuga. Y me ha reventado. Ahora te has hecho otro para ir a tu bola. Ah, pues luego te busco. Dime cómo se llama. O ponlo por aquí. Ponlo por aquí si quieres. Pon el enlace. Si quieres. Por aquí. No vea, tío. Yo no sé dónde me he metido. Yo no sé dónde me he metido.
lo pones por aquí y ahora en cuanto yo termine, me meto en el enlace. Y si no estoy, supongo que no, si es nuevo no estaré. Ya me suscribo a tu nuevo canal. Y el que quiera que entre, si se quiere hacer lo mismo, pues ahí está. Esta parte del juego es difícil, tío. Por culpa del pantano. Que no puede andar. Sarita Gamer 27, no, vale. Ah, está borrado el hijo de puta. ¿Eh? A ver. Espera, Sarita, no te digo. Ahora te... Mira a ver si te deja ahora. Mira, tenemos que ir por ahí, hostia. Yo no sé dónde me metí. Ahí, ahí. Voy a dar al más puro estilo Walking Dead. Tengo hambre, tengo sed. El muñeco tiene de todo. Y está hasta cansado. Joder, me va a matar. Ahora, le hemos cortado la cabeza. ¿Qué tenemos? Sed. Tenemos sed. Vamos a beber agua. Hala. Y nos curamos. El Seki es un maquinón, como su propia palabra lo dice. Ay. Hostia, ¿dónde me metí? Me van a matar. Me van a reventar. El gordo, el gordo. O sea, que ellos sí corren, yo no. No vaya, tío. ¿Dónde me he metido, colega? ¿Dónde me he metido? Corre, 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 corre. Este juego, jugarlo con más gente, tiene que ser de escándalo, tío. Hola, Bonnie. Me van a matar. Uf. Toma, cabrón. Oye, 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 que voy bien todavía. Bonnie, ¿qué pasa, Bonnie? Bienvenido, tío. Trozo de tela. Yo no sé dónde me he caído. Me he caído al agua y me han reventado, tío.
Joder, joder, joder. Mierda de los zorros. Otra vez me he caído. Uf. Venga, vamos. Venid para acá, cabrones. Encima la música te pone... Ahora tengo hambre. Venga, come. El gordo este es que explota. Bumba. A tu casa. Yo no sé dónde me estoy metiendo, tío. Uy, vienen todos detrás mío otra vez. ¡Corre! No me puede matar un bicharraco esto, hombre. ¡Venga, hambre! ¡Ah! Me ha reventado, tío. Un 10% menos. Bueno, no pasa nada. Pero ya tengo un montón de mapa hecho. Ya todo esto me lo encuentro hasta... Ya podemos ir corriendo, que aquí no hay nadie. No, claro, ya todo esto está hecho. Nos lo hacemos de una tirada y vamos directamente a donde tenemos que ir. La tortuga esa me ha reventado, tío. Por aquí no. Por aquí. Aquí. Y aquí subimos. Y aquí es donde me han reventado. Me ha comido, sí, totalmente. Totalmente me ha comido. Venga, vamos a ver. Aquí es donde me ha matado antes. Venga, bicharraco. Coño, quita el mapa que no veo. El gordo es que como le he dado tres toques, explota. Espérate. No te caigas, no te caigas. Así. Así, bonito, así. A ver si podemos matarlo de un Instal King a esta gente. No. O sí. No. Bueno, cogemos cosas de aquí. Todavía no hemos llegado a hablar con el Row ese. Palo, un palo. Y este aquí también, otro palo. Sí, hostia. Si es que los gordos esos explotan. Ya están los bichos otra vez, tío. Si cambiamos de arma. Cambiamos de arma a este. A ver si con esta. Un cambio de arma. Por aquí vamos bien, creo. Creo. Gordo. Muy gordo. Ah, hombre, explota ya. ¡Hala! Me ha explotado a mí. Madre que lo parió. Esta parte.
por esta parte de aquí. Otra vez me han rodeado, tío. Un zombie con chocolate, qué fuerte. El de animal. Yo qué sé, cuántas cosas más. Venga, por aquí. Aquí está el coche. Mira, aquí hay una casa. Mira, este es el hermano. Hola, este es Rose, ¿sí? ¿Qué quieres de mí? Estoy trabajando a lo largo de mi pantano. ¿Viene de parte de Clifton? ¿Tiene sirvientes o qué? Si está preocupado, pues mejor que salga de una buena úlcera. Además, no pasaría nada. Podría aplicarle unos apósitos gráficos casi sin caducar. Cuando lo veas de nuevo, dile que volveré cuando me haya devuelto mi maldito casco. Me lo quitó para que no saliese más de expedición. Por su culpa me ha llevado un buen mamporro en la sesera. No me jodas, ¿eh? Que voy a tener que ir a por un puñetero casco ahora. Esto no se puede abrir, tío. Bueno, coger. Esto es la... Le estoy dando, coño, no va. El agua te la quito. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Estoy trabajando? Esto ya lo hemos hecho. Tengo que encontrar una sierra. ¿Dónde coño consigo una puñetera sierra? A ver, ¿puedo? ¿Esto se puede quitar, coño? ¿Con el inventario? Un bate de béisbol. Un destornillador. Esto no puedo utilizarlo, ¿no? ¿Esto qué hago yo con el destornillador este, tío? Ahí. Esto es una tontería, no sé lo que estoy haciendo. Sé que estoy haciendo. Bueno, tengo que buscar una sierra. Si me esfuerzo, debería poder forzar esto. ¿Y cómo coño me esfuerzo? Ah, no te subas. Esto no lo abre. ¿Y con el machete? Tampoco. En consumible no se puede poner. No se puede poner, tío. Talento, resistencia. Dedos mágicos. Mira, mira este. ¿Puedo hacerlo? ¿Y ahora? Ahora sí. Mira dónde está la puta sierra. Ahí te quedas, cabrón. Pues venga, hemos terminado la misión esta. Vamos con el tío este. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Que ya es casi, llevo casi 3 horas. Ha dado con Ross. Como la de Siota, su casco, pero eso es. Cabo rico, menudo chiquillería. A saber dónde demonios lo ha puesto. Voy a buscar por el caos que tengo armado. Más vale que encuentre la solución. A ver si Cristina no volverá. Es más cerca que una mula. A lo mejor tú puedas ayudarme. Yo me voy a cagar en tu puñetera nación. ¿Ahora qué? El casco de la discordia. Tócate. Uf, de verdad, de verdad. Realizar el ciudadano criminal de Ross, aunque no sea el mismo color. Yo lo tengo.
Aquí, por favor, busca un casco que nos pueda servir. Venga, sí. Ahora hay que buscar puto casco. Es que si no, no terminamos la misión esta, tío. Vamos aquí dentro ahora. Un casco de moto. Un cabrón. Y una muleta. Muleta de aluminio. Esto. Planta medicinal, importantísimo la planta medicinal. Vale. Mira, 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 esta gente es ahí todo. Sí. ¿Han abierto? Hay que buscar un puñetero casco. Plancha. Has conseguido una plancha. Tengo una plancha. Aquí no se ve nada. Perfecto. Por aquí iríamos hacia abajo. Y aquí nada tampoco. Vale. Todo esto ya está mirado. Vamos a salir de aquí. Vamos a meternos en esta casa de aquí. De lo... Déjame ver cuando los fotos más buenos son tu cofre. Vale. Lo que tú digas. Todo de neumático. Vale, yo no quiero ahora mismo hacer eso, tío. Voy súper lento, claro. Voy súper lento, estoy a 101. Bueno, todavía vamos bien, de peso. De peso estamos bien todavía. Más nada hasta que no encuentre el casco, tío. Suelta, que viene el gordo. Me va a acorralar. ¿Aquí qué hay? Tornillos. Necesito el casco ya. Y largarme de aquí. Ahí está. De puta madre. Unos cuantos. A ver si salimos de aquí ya, tío. ¿Y esto para qué vale? Pasando. Y de ti pasando. Pasando del tema, tío. Ay, aquí no hay map, aquí no hay casco ni hay de nada. Nada más que consigamos el puñetero casco, nos vamos de aquí.
Aló. Ay, qué asco, tío. Vamos aquí. Hostia, hostia, me va a matar. Joder. Aquí no hay de nada. Joder. Esto es todo lo que tengo de mientras mía, tío. Cómo he cogido ahí, No. Me he matado. Bueno, vamos a dejar ya por hoy aquí el directo. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.